Seguimos, son 19:35 horas. Estamos en el aire, en vorterixbahía.com. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. No sé cómo estarán escuchando mi voz. Yo me siento que me sale a veces y a veces no. Y bueno, y en 99.1 los que lo escuchan desde la radio y nada más que lo escuchan. Ahí anda Lucas Castillo, otra vez dando órdenes, el jefe. No, mira, todo se fue. Viene dando órdenes y se va. Y así, tuc, tuc, ahí vuelve de nuevo. Ahí tira otra más. Sí, sí. Bien, ahí estamos. Aprovechando que está Lucas Castillo, vamos a recordar de nuevo para que sigan participando quienes quieran. Participando de del sorteo este fin de semana, esta semana, digamos, la que viene, se va a llevar a cabo el Blackbird Jazz Festival y tenemos para regalar dos entradas para el cierre, para el jueves 4, que va a ser en el Teatro Municipal. Así que quienes quieran participar, entran a nuestra página de Facebook, Navemus, y solamente en el comentario ponen los últimos tres del DNI y ya están participando por estas dos entradas. Perfecto, que sorteamos ahora, en una hora y media más, ya la estamos sorteando al final del programa, junto en el vínculo con Blackbird, que arranca a las 9. Bueno, y ahora sí, ya estamos, como habíamos anunciado antes de irnos a la tanda, con Mariana Del Val, directora del Museo Evita Palacio Ferreira. ¿Verdad, Mariana? ¿Estás ahí? ¿La característica marcada? No, mira qué raro que habla. Yo pensé que era un museo más amigable y la conozco a Mariana, pero la característica marcada. Bueno, con Mariana comento brevemente, se ha cortado, vaya uno a saber qué pasó, estas cuestiones celulares. No, digo, tenemos preparado, cuando yo estuve en Córdoba hace unos 15 días, hicimos una nota allá con Mariana y el ensamble creativo que funciona en el museo a partir de este año. Es una de las propuestas que, insisto, es muy interesante que tiene este museo. Y nos va a estar contando ella. Entonces, primero vamos a charlar un poco con Mariana. Ella venía trabajando en el Museo Palacio Ferreira hace unos años, pero este año recién asumió la dirección de este museo. Gran museo, gran museo. Y están con muchas actividades. Ahora, por ejemplo, están renovando en invierno a partir del próximo martes, justamente porque inaugura el Blackbird. No tiene nada que ver con el Blackbird Festival, pero en Córdoba, el 2 de agosto, largan interferencias. Invierno en el Palacio Ferreira, en el Museo Evita. Pero bueno, más que seguir contando yo de todas estas acciones muy interesantes, le vamos a preguntar a Mariana, la vamos a volver a saludar. Hola, Mariana, ¿estás ahí? Hola, Cris, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Mariana? Muy bien. Bueno, yo acá estaba comentando y te lo dejo para que vos sigas por donde más te quiere, porque la verdad que tuve la suerte de ir este año hace poco a tu museo, de hacer una actividad justamente, de recorrerlo un poco y vincularme con las personas, y también había tenido la chance de ir hace unos años. El Museo de Bellas Artes, pero yo decía que la impronta necesaria que se viene en muchos museos del mundo también, de vincular las Bellas Artes con el arte contemporáneo, para mí hay algo que lo estás haciendo ahí muy, muy bien. Y comentaba, por ejemplo, lo de interferencias, que fue una acción que hiciste en el verano y que ahora lo estás volviendo a hacer. Sí, arranca el martes, empieza el Interferencias 2, que son los artistas del invierno. Exacto. Y contanos un poco qué es Interferencias. Bueno, Interferencias es un ciclo curado por Patricia Ávila, que es una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que convoca una serie de artistas. En el verano convocó dibujantes, y ahora, en esta oportunidad, ha convocado a performers, artistas múltiples y artistas fotógrafos y te diría artistas mecánicos a hacer distintas acciones dentro del museo. Exacto. De lo más desopilantes, por cierto. Bien. Bien. Una de las acciones que te voy adelantando ya, va a haber una mesa de ping-pong, pero únicamente con la consigna de que no es que se juntan a jugar al ping-pong, porque eso de artístico no tendría nada, sino que se va a organizar un campeonato internacional de ping-pong con fines artísticos. ¿Internacional? Sí. Fíjate, es una acción artística, ¿no? Intercambio. Sí, está genial. Sí, muy bueno. A mí me encantan esas cosas, debo decirte. Quiero expresar mi postura ante eso. Muy bien. No, está claro. Nosotros también, y acá leo, en la actualidad, los museos más importantes del mundo están trabajando sobre el concepto experiencia en vivo. Sí. Que bueno,
que claramente es esto, la interferencia fue eso, los artistas estaban dibujando en el medio de la sala, por ejemplo. Ahora van a poder jugar o hacer algo, van a poder pimponear. No, bueno, ese es un grupo. Otro grupo invita a desayunar algunos días, a hablar de arte, invitan a los invitados a traer producciones artísticas y reflexionar sobre ellas. Muy bueno. Hay otros que son performers y van a hacer acciones. Algunos van a trabajar sobre el campo, sobre el parque del museo. Y hay un artista, Manuel Pascual, que va a hacer terrorismo dentro del museo, entendido como acciones artísticas encubiertas. Uno las va a tener que ir descubriendo. Él le llama terrorismo artístico. La verdad que usar la palabra terrorismo en esta época suena horrible, pero cuando nos dijo eso nos quedamos todos duros. Y dijo, no, van a hacer acciones artísticas encubiertas. Las van a tener que ir descubriendo en el museo. Está bueno, me gusta. Bueno, nosotros hablamos de hackear los museos y también siempre están... Sí, son palabras que cuando uno las usa en la vida real... Claro, por ahí te pegan un poco... Suena feo, ¿no? Sí. Pero la idea es que son acciones muy descontracturadas. Los artistas van a trabajar en vivo, los visitantes del museo van a poder entrar al museo y encontrarse con experiencias, como decíamos recién, significativas, con experiencias raras. Hoy nos juntamos todos en el museo porque ya arranca la semana que viene, y también para los empleados del museo es distinto, ¿no? Que tener solo cuadros a tener cuadros y gente que está haciendo cosas dentro del museo. Es bonito. Bueno, ese es uno de los cambios que yo decía, que nosotros acá desde el programa siempre por ahí hablamos, ya lo vamos a dejar de decir porque hasta el cansancio, pero esto del rol del visitante dentro del museo, de los nuevos paradigmas de los últimos años en los museos, y que bueno, y que claramente vos lo estás llevando adelante y de muy buena manera con todo esto, con todo este tipo de acciones. Sí, nosotros tuvimos ahora durante las vacaciones de julio una muestra para niños, donde convocamos a 4 artistas que trabajaron en torno a la colección que el museo exhibe. Hicieron obras contemporáneas que tomaban como una postproducción de obras de la colección, y invitaban a los niños a hacer algunas actividades en torno a estas obras. Un éxito. Estalló el museo. No se podía caminar por dentro del museo. Sobre todo porque la gente entraba para la muestra de niños y luego viajaba por el museo, veían las salas, vieron el resto de las actividades. Bueno, eso también. Tal cual. Muchísimos visitantes, ¿verdad? ¿Contabilizaron algo de eso? Sí, tuvimos entre 2.000 y 3.000 personas diarias dentro del museo. Una locura en serio. Realmente. No se podía entrar. Una locura alegre, llena de gente. Esas locuras que todos, a los que nos gustan los museos, queremos estar en los museos, que queremos que pasen. Sí, obviamente. Por otra parte, Gris, vos hiciste una nota muy linda, por cierto, de un grupo que se llama El Ensamble Creativo, que son adultos, que vienen a pensar nuestras prácticas. Y ellos, como propuesta, hicieron una performance donde contaban el reglamento del Museo de los Niños, y otra que fue cantar el reglamento del museo. Para los niños. Una cosa de lo más divertida, pero hablando del reglamento, ¿no? Claro, tal cual, está muy bueno. No se toca, no se escribe, no se corre, no se empuja. Las cosas, las pautas de conducta, de comportamiento y demás de un reglamento de convivencia en el museo. Qué bueno. Y por otro, te hago otra consulta también, porque el museo es Museo Evita, Palacio Ferreira, porque es el palacio, y fue el 64 aniversario hace poco del fallecimiento de María Eva Duarte, y ustedes también tienen ahora una muestra. Sí, una muestra que se llama Ser Evita, Arte y Política, donde invitamos a 4 artistas que trabajaron con la imagen de Evita, y tomamos 4 tópicos de la vida de Evita, que son su trabajo con la niñez, su trabajo con la ancianidad, el voto femenino y su relación con la Fundación Eva Perón. Claro. Qué bueno, y también eso está el museo, para aquellos que por ahí no lo conocen, ayúdame en la descripción, Mariana, pero son tres pisos y un subsuelo. El museo tiene 4 pisos, tiene un subsuelo y 3 pisos más. Es una casa museo, porque era una casa familiar que el gobierno intervino en el año 2007, la abrió como museo. Claro. Y bueno, tiene las características de una casa palacio que se volvió museo de arte, y que conserva cierta fisonomía en un planta baja, primer piso, y el resto de las salas ya se volvieron totalmente caja neutra para albergar obras de arte. Claro. La verdad que es un museo en el al cual
entraba poca gente, pero ahora somos récord de visitantes porque, como digo, la gente también quiere pasarla bien y ver cosas distintas. Tal cual. Y las obras siguen estando, además, o sea que no es que no hay cuadros o no. La muestra de Evita es una muestra muy visitada porque es obra de arte, fotos de ella, textos de ella, hay videos de ella y hay una máscara funeraria que tenemos nosotros. Mirá. Que la hizo Pallaro, el hijo, como réplica de la que había hecho el padre, que se rompió en la Revolución del 55. O sea, se vuelve atractivo también desde muy diferentes lugares. Si no, exacto, te interesa el arte, entras a ver eso, conocer los relatos, ver los videos. Claro, acá el palacio, la casa, digamos, esa, que también es imponente. La casa es imponente y mucha gente entra por la casa, pero también, por claro, lo que sea que entre, están adentro. Y luego vemos. Después vemos qué hacemos con ese visitante, y evidentemente ustedes ya están viendo y resolviendo bastante bien lo que hacen con el visitante. Mariana, te hago una última pregunta. Sí. Perdón, me ibas a decir algo. No, digo, estamos resolviendo también, cambiando. Yo veía el entusiasmo, hoy los escuchaba, todos cortaban figuritas para la muestra de niños cantando José Luis Perales. Yo decía, qué divertido, se están matando de risa, la están pasando bien. Muy ese ambiente, bueno, de camaradería del que hace. Tal, ¿no?, cual. Y que produce para. Está buenísimo. No, está buenísimo. No, te iba a preguntar, sí, antes de irnos a un tema, despedirte por esta comunicación y meternos ya con el video ese que anticipabas vos recién también, de que hicimos en Córdoba con el ensamble creativo. Sí. ¿Qué próximas acciones? ¿Interferencias ahora a partir del martes 2 de agosto y después? Durante todo el mes. Y estamos trabajando también en proyectos de construcción comunitaria, como en un área de extensión que está incipiente en el museo, donde trabajamos con sectores de vulnerabilidad. Continuamos con Proyecto Vaivén y acabamos de ingresar un proyecto que viene de Altagracia, donde se trabajan con señoras. Es un proyecto artístico en el que nosotros nos vamos a empezar a sumar. Hoy vinieron a ver la muestra de Evita, porque son mujeres que están trabajando personajes de mujeres destacables, y bueno, me parece que Evita era una más para trabajar. Entonces vamos a hacer una asociación con otros proyectos. Creo que pensar un área de extensión es abrirse a la comunidad, recibir proyectos que ya vienen trabajando y trabajar con ellos, o trabajar proyectos propios del museo. Exacto. Entonces, el museo se vuelve una gran plataforma en este momento, donde pasa un montón de cosas. Claro, no hay una sola, ¿no? Está buenísimo. Y vos estás tranquila, relajada. Yo estoy tranquila, relajada, y de hecho estoy apenas 11, 14 horas en el museo. Ah, bien, bueno, menos mal, estás tranquila. Solo 15, 20 horas ahí, no más que eso. No más que eso. Pero además la dirección es un aula-taller, hay de todo, ¿no? Claro. Es como que realmente desborda la actividad de la producción, somos muy pocos empleados, pero entre todos, ya es una realidad de todo el país. Es una realidad de todo el país, creo yo. Sí, pero están todos muy involucrados. Digamos, eso es lo que está buenísimo, que en general también pasa. Así que, bueno, se cubre un poco todo por ahí. Sí, pensar, digo, el área de extensión y lo de ensamble creativo y lo de interferencias, es pensar trabajos en red, ir construyéndolos entre todos, con asociaciones, con gente que viene de afuera. Exacto. Con gente que entra y sale, digamos, es un pensamiento bastante complejo para el que no trabaja en un museo, pero no, son proyectos de construcción colectiva, de muchas voces. No, está genial. Te hago, Mariana, ahora sí, la última, que tiene que ver un poco, acá me está mandando, lo tenemos a Valerio Marinetti, no sé si lo conoces personalmente, casi nadie lo conoce, pero es nuestro enviado espacial por el mundo de los museos. Sí, he visto reportes de él. Ah, muy bien. No, es muy interesante. Y me manda, él conoce algo de vos, no sé cómo, y creo que quiere que nos comentes algo, porque él viene con un informe que tal vez es como una pista más, nos dice. Que vos nos cuentes al mínimo por ahí, pero de un proyecto que vos tenés de coleccionar penas de amor. ¿Puede ser? ¿O estoy diciendo, se equivoca, Marinetti? Ese no es un proyecto del museo, es un proyecto mío como artista. Bueno, ves que obviamente usted... ve, Marinetti la conoce, evidentemente. Sí, yo acá no tengo a mano el link, pero capaz que Marinetti lo tiene. Ah, le pedimos. Estoy haciendo una campaña internacional de recolección de penas de amor. Y yo con esas penas hago obras de arte.
Bien. O sea, y es un banco, van a formar parte de un banco de datos para que cualquier artista que necesite usar Penas de Amor con fines artísticos lo pueda hacer. Es un banco que se puede consultar, digamos. Muy bueno. Es muy bueno, sí. He conseguido unas penas muy interesantes. Bien. ¿Usted tiene pena? ¿Usted colaboró también en ese banco de datos con alguna pena de amor? Yo sí, pero usted no, Cristian. Usted no, porque no. Usted me manifestó que nunca había sufrido por amor. Es tal cual. Y usted claro, no me cree. Es un rara avis. Bueno, pero... Porque nadie, digamos... Bueno, le voy a inventar una. Inventar una, claro. Una que, digamos, una penita ahí. Una penita. Podría mandar una yo ahora, en este momento. Ah, sí, mira, claro, acá lo tenemos a Teo. La podemos hacer... Ya mismo. Sí, lo importante es que el donante sepa que esas penas pueden ser usadas con fines artísticos. Se pueden transformar en una obra de arte, ¿no? Eso es lo bueno. Ahora le vamos a pedir a Teo... Podrían reclamar que si uno dona una pena, reclamar la obra de arte de última. Claro, como un poco de derecho de autor tiene que haber claro. Ahí. Claro, exacto. Así que sí. Las obras de arte pueden ser muy variadas, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, bueno, a ver por qué Marinetti nos pediría eso. Vamos, ya luego lo veremos. ¿Cómo él sabe de esta donación de penas de amor? ¿Ha donado? Capaz. Ahora le vamos a preguntar, no sé, él me acaba de mandar un mensaje y dice, pregúntele a la directora del Museo Evita que anda con un proyecto artístico así. Bueno, le pregunto. A ver. Pero ese es un proyecto como artista, eso no es un proyecto como directora. No, tal cual, es como artista. Como artista, porque uno también tiene su corazón de artista guardado en el ropero siempre. Siempre está ahí. Cada día sale también. Hay que salir del placar. Claro. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Ya nos metemos. Nos vamos a ir a escuchar un tema y después nos metemos con... No, nos vamos ya derecho a ver el video del ensamble creativo. Me hacen las señas. No. Cuando abren muy grande los ojos es porque estoy diciendo una cosa que no es. Pobre Dani. Una cosa que no es. Bien. ¿El video lo podemos ver dónde, Cristian? En vortexbahia.com empieza a salir. Ahora, en este momento, todavía me siguen viendo a mí hablando, pero ya inmediatamente arranca el ensamble creativo y ahí los dejamos. Mariana, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos en el museo de martes a domingo para ver los interferentes del invierno. Exacto. Buenísimo. Exacto, martes a domingo. De 10 a 20 horas todos los días, los miércoles entrada libre y gratuita, estudiantes, jubilados y niños no pagan. Buenísimo. Ya estamos invitándose a todos, luego lo volveremos a repetir y bueno, yo voy a volver a ir, tengo ganas. Y bueno, y donen penas de amor también. Y vamos a donar penas de amor, ya le vamos a decir a Marinetti ahora. Gracias, Mariana, un beso. Buenas noches, chao. Buenas noches. Chao. Imagen de radio, Seba Díaz. Estamos online. Bueno, estamos en Habemus en Vortex Bahía, en estos momentos, en Córdoba, en el Museo Evita Palacio Ferreira, con su directora, Mariana del Val. Hola, y el ensamble creativo. Con quien vamos a estar charlando en breve, pero primero le vamos a preguntar a Mariana, la directora, ¿qué es el ensamble creativo? Bueno, el ensamble creativo es un grupo de adultos jóvenes de 65 años en más que fue convocado en una convocatoria abierta, vinieron más de 100 personas y seleccionamos 30. Bien. Me tiran los números, pero más o menos... Sí, están cuchicheando. Los seleccionamos, hicimos una cuidadosa selección. La idea es que este grupo empiece a pensarse como parte de nuestro equipo, que nos ayude a pensar las fronteras entre público, comunidad y museo. Y estamos primero en una etapa como de formación, contarles de qué se trata el museo, cuál es nuestro marco teórico, para qué los hemos convocado. Pero este grupo superó todas nuestras expectativas. Hablas de este grupo, pero es el primer grupo... que tiene el ensamble creativo es reciente, es de este año. Es de este año y estos son parte de los seleccionados. Otra parte viene el jueves. Y yo la voy a dejar a Mariana, la directora, que nos vaya presentando y vaya charlando con el ensamble creativo de alguna de las actividades, por ejemplo, que hayan hecho. Ellas y él. Y él. Bendito bueno, tú eres. Ella es Mariel Tarca, una de las coordinadoras que está trabajando en la parte pedagógica, y ella es Graciela Martínez Girardi, que es nuestra coordinadora de la parte artística del Museo de la Vida Educativa. Cuéntenos, chicas, cómo es la experiencia con estos adultos. Bueno, jóvenes. La idea era darles un espacio a los jóvenes adultos más 60, para que tuvieran en esta casa, en este espacio, un lugar para ser ellos protagonistas activos, para que ellos puedan crear,
puedan hacerse amigos, puedan trabajar en equipos proactivos, abiertos a la comunidad. Y en eso estamos conociéndonos, estamos disfrutando muchísimo cada uno de los encuentros y aprendiendo unos de los otros, que era la idea. Es, la verdad, es un desafío enorme, es la primera vez que lo hacemos, como decía Mariana. Nosotros estamos aprendiendo también con ellos, implica un desafío que va más allá por ahí de lo que significan los proyectos que se van a hacer, que se van a estar presentando, que se van a estar creando, que están en eso incluso, sino también desde lo emocional, ¿no? Por ahí nosotros lo pensamos en un principio como un trabajo, parte de nuestro trabajo, pero que va mucho más allá de esto. Nosotros empezamos a armar, además vemos cómo se arman grupos de amigos, recibimos, es un ida y vuelta constante entre nosotros, el grupo, es súper enriquecedor en ese sentido. Es hermoso trabajar con ellos. A ver, ¿quién nos quiere contar del grupo algo? ¿Cómo se están sintiendo? Bueno, muy bien. Yo soy José Luis. La primera experiencia importante fue la reunión de poderlos conocer y de ir surgiendo los distintos proyectos. Y algo que por lo menos a mí me hizo sentir bastante fuerte, me hizo crecer como una galleta en el agua, fue el trabajo con la gente que trajo Mariana de la villa, que enseñó a bordar a otra gente, y realmente a mí me impactó y descubrí cosas como un chiquito de 12 años que en una hora hizo un dibujo maravilloso. Y bueno, son esas cosas que uno va aprendiendo, por eso yo a veces digo que venimos a enseñar para aprender, porque a medida que vamos viendo cosas vamos aprendiendo y es un feedback que se va generando. Y bueno, se han formado 4 grupos importantes que van a generar los proyectos hacia el futuro. Nuestro grupo, el Grupo Azul, ya tiene una temática que la va a poner en práctica muy pronto para como elemento de prueba. Y bueno, creo que todos los grupos van teniendo ese tipo de actividades que la van formando y parece interesante. Qué bueno. Bueno, se acaba de llegar a incorporarse Angélica, que es también miembro del equipo y licenciada en psicología, y ella es la que un poco está moderando nuestra salud mental en el equipo. ¿Cómo es eso? Está fracasando con todo constantemente. En realidad es un grupo muy lindo, con muchos intereses, habilidades y distintos conocimientos que están trabajando muy bien. Y bueno, y con muchas expectativas, ansiedades que vamos tratando de bajarlas hasta que salgan los proyectos para el museo, pero un grupo hermoso en realidad. ¿Cuánto conocían el museo antes y qué distinto es ahora también que están formando parte de este equipo? Me parece una buena pregunta porque como cordobeses lo conocíamos, pero a veces uno tiene prejuicio o falsas ideas, y creo que justamente gracias a las chicas estamos conociéndolo en profundidad hace poco, así que no estaría en condiciones de opinar demasiado, pero justamente nos va sacando de ese prejuicio que teníamos de la casa, de eso que era un poco cerrado, y nos hemos dado cuenta que la inquietud es que se abra más a la sociedad. Ese evento que mencionaban de traer a la gente a trabajar acá fue muy importante, se sintieron muy bien acogidos en el museo, así que creo que es muy lindo. Y ahora también viene todo el tema de los niños con las vacaciones, que nos pareció muy lindo porque van a abrir el museo a los chicos y que los chicos puedan tocar y darse cuenta de que ese no, a veces para las obras que hay que cuidarlas, hay otras formas en que sí, los chicos pueden interactuar y también apropiarse del museo. Así que estamos muy contentos y esperamos que las expectativas que nos han puesto en nosotras, somos mayoría, pero hay varios otros muchachos también en el grupo, ¿no? Pero bueno, acá estamos y en la medida que podamos cada uno contentos de estar juntos.
El proyecto ese que contaba José Luis y que ahora volvés a retomar vos con los chicos es el proyecto Vaivén, que estuvimos hablando el año pasado en el programa en radio, o sea que también pueden ver algo, pero por lo visto tiene continuidad. Y bueno, es un proyecto que yo quiero que tenga continuidad porque me interesa especialmente trabajar con la gente que no tiene acceso a la cultura. Y afortunadamente pudimos hacer un encuentro acá donde una mamá de Barrio Los Villeros enseñó su saber, que era bordar, y unas mamás de Villa Nylon aprendieron, y nosotras, los chicos del ensamble y la gente de acá del museo, nos sentamos a bordar. Por ahí la práctica artística pasa más por la idea de compartir experiencias, que por el simple hecho de producir. Está bien, nos juntamos a bordar, pero el encuentro fue lo que marcó la actividad artística, más que el producto en sí, ¿no? Que tiene que ver con el intercambio de saberes. Y algo que adelante, sí. Eso que la señora directora está haciendo mención y resaltando, yo creo que quiero resaltar el que nos haya convocado a los más 60. Porque a los más 60 no nos da bolilla nadie. Es más de 40 ya en socialmente no existís. Y que nos hayan convocado, a mí eso me dio tanta felicidad, porque no existe. Y cómo nos tratan, cómo nos contienen, es una maravilla. A la señora. Y a las chicas. Y a las chicas, porque miren, si hay algo que se puede hacer es porque estamos trabajando y pensándonos como un equipo. Yo, la verdad que soy la que menos puedo hacer porque estoy muy ocupada todo el tiempo, pero las chicas todo el tiempo estudian, trabajan, piensan en ustedes, piensan las actividades. Lo charlamos mucho, todo lo que podemos. Pero la verdad que este es un trabajo posible porque todos nosotros lo hacemos posible. Esto que se genera, se genera en grupo, no se genera de a uno o por... No, yo lo que les quería preguntar, que eso está bueno, pero ir adelantando un poquito de esto que recién decías de las vacaciones de invierno. ¿Qué es lo que están preparando, qué están armando? Bueno, el proyecto del Grupo Azul se llama Esto se puede, esto no se puede, y es enseñarle a todo el público que asista al museo, con cartelería, ver, porque a veces nos han contado, nos han demostrado que a veces gente sin querer daña una obra o la toca o la maltrata. Entonces demostrarle que a lo mejor se puede observar una obra sin dañarla. Entonces creo que tomando a los niños como elemento de fortalecerlos y darle que vayan leudando por las cosas buenas, enseñarle que cómo se observa una obra sin dañarla, lo que, y cómo uno se puede mover en el museo sin generar un daño en general. Otro grupo, ese, el Grupo Azul, otro grupo, no, ¿con qué está trabajando? Estamos trabajando, todavía no tenemos una idea cerrada, está en proceso. ¿Otro grupo más? Nosotros estamos trabajando, somos el grupo Las Cuatro Estaciones, nos pusimos ese nombre porque las cuatro estaciones de Malanca reciben al que llega al museo, más todo lo que significaba espiritualmente, digamos, en el paso de nuestras vidas, ¿no? Hicimos como una alegoría a la vida nuestra con ese nombre. Y bueno, fue un proyecto que está armándose, pero la idea fue, y estamos preparando en el tema de la cartelería, algo que esa barra cruzada del no tenga alguna simpatía, digamos, en cuanto a la gráfica. Eso es lo que estamos armando del grupo nuestro, que no sea un no así chocante, sino que de acuerdo a la gráfica, sobre todo pensando ahora en los niños, ¿no? Así que eso lo estamos trabajando para el próximo jueves. A mí me parece interesante que nos hayan convocado porque es una forma de compartir el espacio. Yo creo que el Palacio Ferreira, por ser un palacio, es difícil, un espacio difícil de apropiar. Y que un gran mérito sería que los cordobeses sepan que este patrimonio que se ha conservado a pesar de todo lo que ha pasado en la historia, esta casa que cumple 100 años, es de todos y entre todos tenemos que cuidarla, disfrutarla, tanto la arquitectura como los jardines. El día del amigo vamos a hacer un picnic en el parque a la canasta. Que no va a ser precisamente el Día del Amigo porque es un día miércoles donde todos trabajamos, pero sí lo vamos a hacer, si el tiempo nos acompaña, el domingo que sigue,
Y si no, será el otro, pero que vamos a hacer el picnic seguro para disfrutar el parque. Ah, bueno, y están invitados también. Yo creo que este primer ensamble creativo, el primer día que yo llegué y nos vi, digo, tiene que tener el nombre del Cordobazo Cultural, porque va a generar una revolución en el museo. Está muy bueno. Por razones políticas, no estamos mejor por el momento. Acá está ocurriendo algo. No querían dar la nota, ahora no hay forma de que se haga. No podemos terminar más. Ahora seguimos. Vorterix Rock, espacio publicitario. Ya sabes que hacer actividad física es lo mejor que podés hacer para tener una vida sana.